el juego. Quiero que te representa a ti, guerrero, como guerrero. Eso se hacía antiguamente para intimidar al frente, ya que para que sepa solo con tu baile qué es lo que te puede hacer. Y es fuerte. So we're in the middle of the South Pacific, almost 4,000 kilometers from the South American coast, and we're another 4,000 kilometers away from Tahiti and French Polynesia. So it's arguably the most isolated inhabited island in the world. And there's a current population of just over 6,000 people that live here. About 50% of those are Rapa Nui, so they're indigenous people from the first Polynesians who colonized this island over 1,000 years ago. And the other 50% are South Americans, mainly Chileans. And then there's a few foreigners like myself who have made this their home and now live here as well. So it was really a few of us non-islanders who'd all played rugby in different parts of the world. We started to talk about the possibility of forming a club here. At this stage, some of the islanders that had gone to do their schooling in Chile were starting to come back, having played several years of rugby. And so really the timing all came together, and we realized that we had just about enough people to put together at least one team for a sevens tournament. And about 3 years ago, we formed the one and only club here on the island. I guess it probably makes it the most isolated rugby club in the whole world. We decided on the name Matamua Rugby Club. Matamua are the sort of ancient warriors here on the island. And so we decided on a name that obviously was fitting for rugby, but also had close ties to this particular island. Mi nombre es Sergio Tepano, originario de Rapa Nui, mi familia también. Sus antepasados vinieron también con la primera llegada del rey. Mi relación con el rugby viene dada por un amigo. En este minuto, bueno, estoy ya comprometido al 100% con el equipo y con la gente de acá. El torneo Seven comienza hace 2 años atrás, ya, como un proyecto, un sueño. En este caso, Tahiti principalmente, viene alrededor de 4 a 6 equipos de Tahiti. Otros equipos también lo conforman de Chile, muchos del sur de Chile, y 2 equipos de la isla, Matamua Rugby Club A y B. Le tournoi de Rapa Nui est vraiment intéressant et important pour la Polynésie en général, parce que le triangle polynésien, c'est Hawaï, Nouvelle-Zélande et Rapa Nui. Tout ce qui est dans ce triangle, en fait, regroupe la Polynésie, et avoir un tournoi ici, c'est quelque chose de vraiment important. A los que les nació esta idea, super buena idea hacerlo acá en la isla. Y yo creo que a largo plazo esto se va a agrandar cada vez más equipos van a estar interesados, y esa es la idea, al final unir los continentes y que todos sepan que aquí en un punto del océano estamos jugando rugby. Aparte de moretones, unos de 15 y una familia, bueno, una familia grande. Estamos recién uniéndonos como familia, pero bien. Eso es lo que nos ha dado una familia. Nuestra ilusión a corto plazo sería ir a los colegios, tenemos varios proyectos ya, e intentar que compitan entre distintos colegios, hacer una competición interna. Son niños fuertes, son niños mucho más habilidosos que los que puedas encontrar en otros sitios, porque son niños que nacen con otras necesidades, que se crían con otras necesidades, ya trabajan desde más jóvenes. No me refiero a que tengan un oficio, sino que trabajan en el campo, pescan, ayudan a los padres. Es donde parte. El futuro es donde parte. Los principios, los valores, se está empezando. Va a ser lento, pero seguro que va a salir adelante. No tenemos ayudas económicas. Esto es muy, muy amateur, pero
La dificultad es lo que motiva al fin y al cabo de seguir trabajando en esto. I think I'd really like to see Island Rugby incorporated into the Chilean system. I think what hasn't yet perhaps been tapped into is this small pool of Polynesian players that we have on this island. We all know how countries such as New Zealand and Australia have been very active in developing rugby in the Pacific and have reaped the rewards of that. And I think in a much smaller scale, there's something interesting that we could do with the Chilean Federation and hopefully see, you know, 2-3 players playing in the Chilean national team in a few years' time. Rapa Nui es importante para el rugby de Chile porque es un posible polo de desarrollo donde podemos tener jugadores con mucha envergadura física y con mucho talento. Lamentablemente para el rugby de Chile están muy lejos, pero nosotros sentimos que a la vez políticamente están muy cerca. Entonces, Chile Rugby tiene dentro de sus planes poder establecerlo como un polo de desarrollo y poder colaborar o retomar el trabajo que se había venido haciendo hasta el 2012, donde recibíamos fondos del Estado y podíamos colaborar en la formación de jugadores allá. Nicky is a good example of a project that was started about 10 years ago and was never really followed up on. And the idea was to take some of the island children from here, educate them in mainland Chile, and at the same time that they would have the chance to learn rugby amongst other sports. Nicky es un jugador que está con nosotros desde los procesos de detección de jugadores de proyección, que desde los 16 años. Tuvo la oportunidad de jugar dos mundiales, dos sudamericanos, pero creemos que sin lugar a duda es un referente importante para el rugby de Rapa Nui y para lo que quieran hacer los futuros niños de la isla. Tenemos que venir acá a Santiago, a Piña, a estudiar y con un objetivo de aportar a la isla, aportar positivamente. Para un joven que sea de la isla es fuerte, para mí es bueno. Muy, muy diferente acá con la isla. El cambio es muy brusco. Ya las cosas que tenía ya, como que ya no las tengo y tengo que adaptarme a este lugar que también te da otras cosas. El choque es demasiado brusco. Ya con el olor que es otro olor. El sonido, mucho auto, bocinas por aquí, por allá. Y quiero, lo único que yo quiero es que esto lo muestre. El potencial deportivo que hay en la isla es muy fuerte, que le va a beneficiar mucho a Chile. Es un sueño que se está haciendo realidad. De a poco está ganando publicidad. La gente cada vez quiere participar un poco más. Los equipos que quieran venir se van a llevar la mejor experiencia de Rapa Nui. Gente, su cultura, sus Moai. Los Moai son nuestra estatua, representa a la gente. Generalmente el Moai se hacía por representación de una persona, todo que como un representante connotado del lugar. El Moai nos cuida, los Moai nos cuidan a nosotros, cuidan la isla. Toda la relación con el rugby. Porque tenemos dos modalidades de rugby, de 15 y de 7. Nosotros tenemos dos plataformas y ahu que se llaman. Son los 7 exploradores, son los 7, los 15 Moai. Ya con eso, naturalmente ya te digo que somos una isla que es de rugby. Con eso ya te digo todo. ¿Qué estamos jugando otro deporte, haciendo otro deporte? Si la misma cultura nos está diciendo que eso es rugby.